Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será condenado. Será considerado grande en el reino de los cielos. En una sociedad en la que muchas veces, con presunción y soberbia, nos consideramos los creadores, los artífices de las cosas, y en ese mismo espíritu desaprovechamos de rescatar la sabiduría, los aprendizajes de nuestros antepasados, desde esa categoría muchas veces las personas sienten que con su servicio, con lo que hoy día ellos realizan, recién comienza verdaderamente a ejercerse una genuina autoridad en tal o cual institución. Esa presunción nos lleva a menudo a creernos verdaderos dioses, capaces de decidirlo todo. Y nos lleva también, por cierto, a tomar actitudes... No, vamos a partir de nuevo a la reflexión, ¿ya? No, no, déjalo nomás, yo creo, ¿no es cierto? Sí. En los tiempos donde abunda la soberbia y la presunción de que todo comienza con nosotros, normalmente se escuchan discursos y opiniones que señalan que recién ahora comienza a hacerse lo correcto. Que con cada una de estas autoridades, en el mundo, en la iglesia, comienza esta institución. Que cuando llega a la jefatura, al fin empieza una administración adecuada en determinada empresa o lugar de trabajo. Lamentablemente la soberbia humana no conoce límites. Cristo con genuina humildad, y eso que es el Hijo de Dios, dice que Él no viene a abolir nada, que Él no viene a pasar retroexcavadora. Lo que viene a hacer Jesús es a dar cumplimiento pleno a lo anunciado como voluntad del Padre desde siempre y que los seres humanos hemos distorsionado, hemos acomodado a nuestro antojo o hemos desechado. Por eso, pidámosle al Señor que nos toque a nosotros merecer esta bienaventuranza que nos regala hoy el Evangelio de San Mateo. Aquel que cumple lo que Dios pide y aquel que enseña a otros también, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque la ley de Dios pocas veces se vive en plenitud. Ojalá que nosotros intentemos vivirla en el corazón y testimoniarla a los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes.